Buenos días, estudiantes. ¿Están listos para comenzar nuestra clase de matemáticas? Ok, perfecto. Quiero que empecemos formando un círculo alrededor de mí. Formen un círculo para comenzar nuestra rutina de contar alrededor del círculo. Para nuestra rutina de contar alrededor del círculo, quiero que contemos de dos en dos. Lizeth, quiero que me des un número entre 10 y 20, un número par. 12, ok, perfecto. Octavio, empezamos contigo, pero primero dime, ¿qué número crees que dirá la última persona? 40. Ok. ¿Tú también, Laura? Ok, veremos si su respuesta es cierta. Ok, entonces se vieron que la respuesta de Octavio era correcta si terminamos con el número 40. Ahora, Octavio, ¿cómo llegaste a esa respuesta? Ok, entonces, ¿te acordaste que somos 15 estudiantes y que casi siempre cuando contamos alrededor del círculo de 2 en 2, terminamos en 30? Ajá. Ay, como empezamos con 2, pero hoy empezamos con 12, pensaste que 12 es 10 más que 2. Ah, ok. Y agregaste 10 a 30, sumaste 10 y 30, lo cual te dio 40. Ah, ya veo, me encanta tu explicación de tu proceso mental. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todos están de acuerdo con Octavio? Muy bien. Ok. Quiero que pongan su atención al pizarrón. ¿Qué es lo que ven en el pizarrón? ¿Qué es lo que acabo de dibujar? Correcto, sí, somos nosotros. ¿Y cómo lo supiste, Octavio? Ah, los contaste y somos 15, ¿verdad? En total en la clase. Ok. Acabo de escribir el número 30. Ese fue el último número que escribí. ¿Y por qué escribí el número 30? ¿Qué es lo que estoy ilustrando? Sí, es lo que acabamos de contar, de 2 en 2, pero aquí empecé con el número 2. Ok, ¿por qué creen que acabamos con el número 30? Ah, sí, es cierto, porque 30 es el doble de 15, ¿verdad? Ok, ahora quiero hacer algo más. A cada uno de ustedes les voy a dar dos calcomanías. Ok, y quiero que las pongan en el pizarrón. So, aquí están sus calcomanías. Ok, todos los estudiantes han puesto sus calcomanías en el pizarrón, ¿correcto? Ok, ahora voy a empezar a formar un círculo alrededor de cada dos calcomanías, porque cada estudiante tenía dos calcomanías. Ahora, ¿alguien me puede decir cómo podríamos escribir esto en una suma? Muy bien, Rolando. Ok, sí. Entonces podríamos escribirlo como 2 más 2 más 2 más 2 más 2. Y así hasta llegar aquí. ¿Y por qué estaríamos sumando 2 más 2? Sí, Rolando, sí. Porque cada estudiante tenía dos calcomanías. Y entonces, ¿cuántos números o grupos de dos tendríamos al final? Que sería este último. Sí, serían 15. Entonces, escribiríamos 2 15 veces. Déjenme lo escribo. Ahora quiero que cuenten todos conmigo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Sumaríamos 2 15 veces. Y al último, ¿cuántas calcomanías tendríamos al final? 30. Tendríamos 30. Muy, muy bien. Hoy aprenderemos sobre las sumas repetidas. Las sumas repetidas es sumar el mismo número varias veces. Esto es muy similar a la multiplicación y hoy aprenderemos a multiplicar. Así que ¿están listos todos para aprender? Muy bien, empecemos. Ok, ahora pretendamos que hay tres estudiantes y que cada estudiante tiene dos calcomanías o dos cupcakes.
¿Cuántos cupcakes tenemos en total? 6. Muy bien, Isa. Tenemos 6. ¿Y cómo escribiríamos esto en una suma repetida, como lo hicimos anteriormente? Ah, ok. Entonces sería 2 más 2 más 2. Y esto nos da 6. Ok. Ahora, esta suma repetida se puede escribir como una multiplicación. ¿Cuántos grupos tenemos de 2? Sí, tenemos 3 grupos. 1, 2, 3. Tenemos 3 grupos de 2. Y esto nos da 3 por 2. Porque estos son los grupos y este es el número. 3 grupos del número 2. Lo que nos da 6. Ahora intentemos algo diferente. ¿Qué si tenemos 2 estudiantes con 3 cupcakes cada uno? Entonces, ¿alguien me puede decir cómo se escribe esto en una suma repetida? ¿Laura? Ok. 3 más 3. ¿Y qué es el total? 6. Ok, ¿y qué notan de esto? Sí, que el total es el mismo, ¿verdad? Ok, tenemos 6 cupcakes. ¿Pero qué es lo que cambia? Estuvimos hablando de grupos. Ajá, que ahora hay, sí, muy bien, 2 grupos de 3. 2 por 3 es igual a 6. Y lo que hicimos anteriormente fue 3 por 2 es igual a 6. ¿Qué nota? Ajá, que aunque los números estén en diferente orden, la respuesta es la misma. Ahora calcularemos problemas de multiplicación usando el RANREC. Haremos lo mismo que las sumas repetidas. Si les doy 4 por 2, esos son 4 grupos de 2. ¿Cuántos grupos serían? 4 de 2. Ok, ahora les voy a mostrar cómo usar el RANREC para hacer eso. Entonces les dije que quiero 4 grupos de 2. Este es el primer grupo, 1, 2. El segundo grupo, 1, 2. Tercer grupo, 1, 2. Y cuarto grupo, 1, 2. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿qué es mi producto? Mi producto es 8. Tengo 8 cuentas. Así es como lo van a usar. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo. 4 por 5. 4 por 5. ¿Cuántos grupos sería 4 por 5? Sí, muy bien. Serían 4 grupos de 5. 4 grupos de 5. Así que voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Este es mi primer grupo, 1, 2, 3, 4, 5. Este es mi segundo grupo, 1, 2, 3, 4, 5. Mi tercer grupo, 1, 2, 3, 4, 5. Mi cuarto grupo, tengo 4 grupos de 5 cuentas. Y esto me da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Así que 4 por 5 me da 20. Y eso se le llama el producto. Magnífico. Ahora trabajaremos en grupos usando el RANREC para resolver, calcular o calcular problemas de multiplicación. Perfecto.